Ese conflicto, ese hipotético conflicto entre nuestra especie y la especie, llamémosla extraterrestre, que viene de alguna manera a explotarnos porque, según parece, utiliza nuestro material biogenético, en mi opinión no existe. No existe por la sencilla razón de que ellos son tan superiores tecnológicamente y nosotros, desgraciadamente, somos tan inconscientes del hecho de su superioridad que no hay ninguna necesidad de conquistarnos, porque esta gente, si las estadísticas son reales, nos habrían conquistado hace ya muchos años. En la antigua Unión Soviética, los encuentros con ovnis por parte de pilotos militares constituyen una casuística que ha sido estudiada por la doctora Marina Popovich, piloto de reconocida experiencia que ha recogido los testimonios de sus colegas sobre avistamientos de ovnis. He recibido cientos de cartas de nuestros pilotos, hasta un total de alrededor de 4.000 avistamientos. Una de ellas me fue enviada por uno de nuestros peritos, Yatikin, con quien me entrevisté. Estaba volando en un interceptor MiG-19 cuando se encontró con algo extraño. Al llegar a una altitud de 15.000 pies, tuvo la impresión de que el avión había chocado con algo y estaba perdiendo altura. El MiG-19 es un avión a reacción muy resistente. El piloto trató de volver a ganar altura, pero fue nuevamente empujado hacia abajo. Probó una vez más y vio un resplandor color plata procedente de ese gran objeto. Entonces entendió que se trataba de un ovni. De modo que invirtió la ruta y se preparó para el aterrizaje. Este encuentro lo alteró profundamente. A lo largo de los años se han registrado distintos casos de posibles hostilidades entre ovnis y fuerzas aeronáuticas terrestres, que sin embargo no han sido dados a conocer al gran público. Ocupémonos de episodios recientes, registrados en la isla caribeña de Puerto Rico, conocido como Estado 51 de los Estados Unidos, prácticamente una colonia sin derecho a voto. Este episodio fue seguido por el periodista Jorge Martín. Se han producido diversos incidentes ovni sobre las zonas habitadas de Puerto Rico, ante los ojos de la población. La gente cuenta que ha visto ovnis y al mismo tiempo, persiguiéndolos, aviones militares, como aviones de reconocimiento por radar AWACS o cazas del tipo F-14 Tomcat y otros medios de la Guardia Nacional puertorriqueña. Han sido incidentes reales. La gente cuenta que ha asistido a enfrentamientos entre los ovnis y los cazas, todo bajo el control de personal militar. La noche del 28 de diciembre de 1988 a las 19:35, algunos residentes de Cabo Rojo, situado en la zona meridional de la isla, afirman que vieron una luz azul, como puede verse aquí en el dibujo, volando sobre las montañas de Sierra Bermeja, una zona circunscrita donde se han registrado la mayor parte de los avistamientos en la isla de Puerto Rico. Luego, este objeto cambió de color, convirtiéndose en una enorme bola de fuego amarillento. Y todos los testigos constataron que en realidad formaba parte de un objeto de forma triangular muy grande, y esa luz que procedía de la parte inferior era semicircular, una especie de esfera de luz amarilla muy brillante. Dos reactores estaban tratando de interceptarlo, y en tres momentos distintos el objeto cambió de trayectoria y dirección. En otro momento el objeto casi se detuvo en vuelo y uno de los cazas prácticamente llegó a encontrarse en línea de colisión con la parte posterior del objeto. La gente empezó a gritar porque pensaba que iba a producirse un accidente, una explosión o alguna otra cosa terrible. Pero de repente el caza se esfumó, desapareció mientras se encontraba ahí junto al ovni. El otro caza continuó volando junto al ovni a su derecha y luego de repente también desapareció. A continuación, el ovni volvió hacia atrás y sobrevoló la zona del lago Samán, un pequeño espejo de agua rodeado de palmeras. Y justo encima de esos árboles, a una altura de alrededor de 30 metros, el enorme triángulo volante se dividió en dos objetos distintos con una explosión luminosa y absolutamente silenciosa. Una de las partes se dirigió a enorme velocidad hacia el norte, la otra hacia el este, y luego ambas desaparecieron. Muchos testigos cuentan que había otro caza que controlaba la situación desde lejos.
Pero cuando el piloto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, huyó. Y entonces tres pequeñas luces rojas procedentes del OVNI salieron en su persecución. Luego desaparecerían hacia el norte. Nadie sabe qué le sucedió a este caza. El incidente sucedió realmente y es muy importante. Más de 100 personas ofrecieron la misma descripción. Dibujaron los objetos de forma idéntica y todos los detalles coinciden. En nuestra encuesta hemos podido obtener otras informaciones. Por ejemplo, que los cazas avistados debían de pertenecer a la Marina estadounidense, porque ese día la Guardia Nacional puertorriqueña no tenía aviones en vuelo ni había programado ejercicios en la zona. Mientras que esa noche la base naval aérea de Roosevelt en La Ceiba, una importante base americana en el Caribe, estaba realizando maniobras. Los estadounidenses siguen negándolo, pero el Ente Federal de Aviación en San Juan nos ha confirmado que Roosevelt tenía programadas maniobras. Un objeto volador triangular similar al descrito fue detectado por los radares de tierra y filmado en el cielo de Bélgica en marzo de 1990. Dos cazas F-16 trataron inútilmente de interceptarlo. El OVNI pasaba de 360 a 1500 kilómetros por hora aproximadamente en apenas 3 segundos. De hecho, y en particular en la zona meridional de la isla de Puerto Rico, se han registrado reiteradamente incidentes. Se trata de una zona densamente poblada, y dada su situación, policía, defensa civil y otras autoridades han puesto en marcha un intenso programa de desinformación, tratando de ridiculizar y de desacreditar todos los testimonios de avistamiento. Afortunadamente, tras el inicio de esta campaña, dirigida sobre todo por el Organismo Puertorriqueño para la Defensa Civil, que es una de nuestras fuentes de información, recibimos una carta de su director, el coronel José A. M. Noya, en la que se afirma claramente que la situación es real, que la tienen bajo control y que están en curso investigaciones para comprobar lo que está sucediendo. En su opinión, estos incidentes relacionados con los OVNIs y también con los OSNI, es decir, con objetos submarinos no identificados que se sumergen y emergen de la superficie del mar y de los que disponemos de numerosos testimonios oculares, no representan una amenaza para la seguridad de la gente ni para el territorio de Puerto Rico. Es evidente que algo que no existe no puede representar una amenaza para nadie. En esta carta, Noya confirma además la implicación secreta en las investigaciones de algunas agencias puertorriqueñas, como aparatos militares o el radioobservatorio de Arecibo, que durante años negaron cualquier implicación en cuestiones referentes a OVNIs, mientras que aquí está la prueba de su implicación real. Las declaraciones de Noya revisten enorme importancia, porque él es el oficial de contacto entre la Guardia Nacional puertorriqueña y la DIA estadounidense. Es su hombre en Puerto Rico, y la DIA, la Defense Intelligence Agency, es como la CIA para los militares. Por consiguiente, Noya habla con conocimiento de causa. La mañana del 14 de mayo de 1988, un joven puertorriqueño, Amaury Rivera, fotografió un enorme platillo volante perseguido y rodeado por dos aviones interceptores. Pero lo que hace que estas extraordinarias fotografías sean aún más interesantes son las declaraciones de Rivera, que afirma que estableció contacto con la tripulación de este OVNI. Tenía que fotografiar a un grupo musical que actuaba en un nightclub. Mi prima me había dejado su cámara de fotos, que estaba cargada. Cuando volví a casa me encontré con dos pequeños seres que, aunque extraños, no me parecieron hombres espaciales. Me cogieron y me condujeron a un lugar donde había otros seres humanos que podían ser también puertorriqueños. Entró entonces en escena otro ser que afirmó que procedía de otro planeta. Estaba vestido de negro, tenía la piel oscura, pero no era negro.
Tenía cabellos negros largos hasta los hombros y se dirigió a nosotros verbalmente, no telepáticamente. Nos enseñó varias proyecciones muy realistas. Nos habló de una serie de cosas que a mí me parecían totalmente increíbles. La primera proyección, un holograma, recuerdo que se refería a una especie de breve viaje al espacio, hasta el planeta del que venía, del que decía que venía. Vimos su gente, las casas. El segundo mostraba un meteoro o un meteorito que caería sobre la Tierra en un futuro próximo, provocando una terrible destrucción en todo el planeta. Según él, debía de caer cerca de Puerto Rico y de otras islas en el Mar Caribe. El último holograma ilustraba un futuro para la Tierra en el que habría un solo gobierno, colocado en una especie de isla artificial, en un mar oscuro y contaminado. Al final, este hombre volvió a llevarme a mi coche, que sin embargo se encontraba en un lugar distinto de aquel en el que se había producido el encuentro. Aparentemente habían transportado también mi coche, no solo a mí. En ese momento vi unos aviones en el cielo. Cogí la cámara de mi prima y tomé las fotos. Inmediatamente decidí hacer públicas cuatro de ellas. Parecía que los reactores estuvieran vigilando la zona. Solo pude captar un avión en cada foto, pero en realidad los aviones eran tres. O bien en la primera instantánea fotografié uno de ellos, mientras que en las otras aparecen el segundo y el tercero, porque volaban a cierta distancia y viraban muy lejos. Así, mientras un caza volvía, el otro efectuaba el viraje por el otro lado. De esta manera, siempre había un avión cerca del objeto. El caso de Amaury es importante, porque incluye una abducción efectuada por alienígenas. Uno de ellos era de apariencia humana. Los otros dos, los pequeños, le explicaron que eran unos androides orgánicos, genéticos o biológicos que podían permanecer solo durante cortos periodos en nuestra atmósfera, pues de lo contrario ponían en peligro su existencia. Eso es todo lo que Amaury pudo saber del extraterrestre de aspecto humano que le habló en la nave. Es un caso muy importante también por las pruebas que Rivera proporcionó de su experiencia. Cuando dejaron que se fuera, tenía una cámara y pudo así tomar unas fotografías tanto del objeto donde había sido conducido y que tenía forma de platillo volante, como de algunos cazas estadounidenses, unos F-14. En casi todos los episodios registrados en esta isla, siempre resultan implicados F-14 en fase de interceptación, de obstaculización y de persecución de ovnis en vuelo sobre Puerto Rico. Pudo reproducirlos junto al OVNI. Por consiguiente, parece evidente que el gobierno nos ha mentido durante años. Las fotos lo prueban. De hecho, las fotografías muestran un OVNI y algunos cazas ocupándose de él, a pesar de que durante años el gobierno haya negado cualquier implicación. El caso Rivera cuenta con el apoyo de los testimonios de otras personas con las que, según parece, entraron en contacto los mismos alienígenas que habían secuestrado también a Rivera. Sin embargo, por cuanto respecta al secuestro, se trata de un episodio totalmente distinto. Existe, por tanto, un ser de aspecto humano que está entrando en contacto con personas en toda la zona sudoccidental de Puerto Rico, en particular con algunos residentes de la localidad de Yauco. Tal es el caso de un pescador, Andrés Maldonado, que decidí presentar a Rivera porque me contó muchas cosas que nadie podía saber excepto Rivera y yo. Yo era el único que conocía el nombre del extraterrestre y otros detalles que Rivera utilizaba para comprobar si otras personas habían entrado también en contacto con ese ser la misma noche de su abducción. En efecto, en la nave alienígena había unas 40 personas además de él. Cuando Maldonado me proporcionó datos que no podía saber porque no estaba implicado en el caso de Rivera, les preparé una entrevista. Parece ser que el mismo alienígena se había puesto en contacto con otras tres personas. Por consiguiente, están entrando en contacto con un número creciente de personas, como si prepararan algo.
Todo esto es muy importante porque apoya también el caso Rivera. Entre 1988 y 1992 pude localizar a 7 de estas personas porque participé en varios espacios de televisión y se publicaron artículos en los que preguntaba si alguien recordaba haberse visto implicado en sucesos similares en esa época del año, rogándoles que se pusieran en contacto conmigo. Efectivamente, lo hicieron un centenar de personas, de las cuales, sin embargo, solo 7 habían vivido realmente esa experiencia. Debo entrevistarme con otras 7, quizá no las encuentre nunca, o puede que vean este programa. Conocí a Mauri Rivera gracias a Jorge Martín, que me lo presentó poco después de mi llegada a Puerto Rico con un equipo de investigadores mexicanos. En un principio lo encontré muy reacio a describir su caso, porque solo de pensarlo sentía todavía miedo. Fue necesario bastante tiempo antes de conseguir crear una atmósfera en la que se sintiera a gusto. Cada vez que hablaba de ello, se mostraba aterrorizado y palidecía. Estaba asustado. Pero hoy ya ha evocado todos los detalles de forma tan minuciosa que ha sido capaz de afrontar su experiencia sin traumas. Hemos constatado que se halla en condiciones de controlar sus emociones y de describir el contacto profundizando en él. Hemos enviado las fotografías tomadas por Amaury Rivera a un laboratorio de nuestro asesor en la NASA, donde han sido analizadas por ordenador utilizando equipos de primera línea. Se ha llegado a la conclusión de que tanto el objeto discoidal como el avión se encuentran a una distancia considerable del objetivo, entre 5 y 8 kilómetros. Hemos descubierto que el caza estaba en movimiento, mientras que la nave circular se movía más lentamente o que incluso podía estar parada. Las condiciones ambientales y de luz son correctas. Hemos excluido la posibilidad de que se tratara de un montaje de reflejos, de modelos, o que se hubiese llevado a cabo cualquier otra forma de manipulación técnica. Nuestra conclusión es que se trata de fotografías auténticas que responden exactamente a las descripciones ofrecidas por el testigo. Poco tiempo después del accidente, 3 hombres vinieron a mi casa en Puerto Rico, mientras el cuarto esperaba fuera en el coche. Dijeron que eran de la CIA y me dieron 2 hojas de papel. Pero yo estaba tan asustado que no era capaz ni tan siquiera de leerlas. Recuerdo solo que leí CIA, es decir, las siglas de los servicios secretos estadounidenses. Me dijeron que sería mejor que les entregara las fotografías y los negativos, pero no especificaron qué fotografías ni qué negativos. Yo respondí que no sabía de qué estaban hablando. Me dijeron que así sería más fácil, porque tenían una orden de registro. Y yo les respondí que adelante, que no había ningún problema, pero no consiguieron encontrar nada porque las había escondido muy bien. Los resultados son los siguientes. Los hechos de Puerto Rico sucedieron realmente y subsisten elementos comunes que los relacionan. La mayor parte de las personas implicadas son de sexo femenino. Diría que con una proporción de 5 a 1. Y no es que esto sea algo de lo que estar orgullosas. Casi todas las abducciones son llevadas a cabo por seres pequeños de gran cabeza, los grises o reticulianos, tal y como se denominan hoy día. Es un modelo que se ha presentado también en episodios registrados en Estados Unidos y en otros lugares, que estos extraterrestres parecen seguir mediante programas genéticos. Muestran un marcado interés por nuestra genética y nuestro sistema reproductor, pero sin excluir el desarrollo espiritual de los hombres.
Desde hace ya 10 años, el estadounidense Pat Marcatilio se cuenta entre los investigadores que más han trabajado en el estudio de las denominadas abducciones por parte de extraterrestres. Una abducción es una experiencia que las personas viven como un sueño real en el que están aterrorizadas. Literalmente se mueren de miedo por algo que interacciona con ellas. A veces, cuando van por la calle, o en el coche, o mientras caminan, algo a lo que tienen un terror extremo. La experiencia en cuestión, con esta sensación de ser como una presa, vuelve por la noche, cuando están en la cama, o durante el día, mientras andan por la calle. Luego, por la mañana, cuando se despiertan, reviven esta pesadilla que tiene el poder de producirles casi un shock. No saben a quién dirigirse, con quién hablar, y por tanto, en la mayor parte de los casos, se guardan todo en su interior, empezando así a dañarles la salud. Hay personas que durante 20 años no han hablado con nadie de ello, por el temor a ser ridiculizados y a ser considerados locos debido a la increíble experiencia vivida. La señora María Rosario de Puerto Rico ha sido objeto de estos contactos alienígenas. Lo primero que quiero decir es que lo que me sucedió es muy importante y es real. No es muy distinto de lo que les está sucediendo a muchas otras mujeres, al menos en la isla de Puerto Rico. Quiero subrayar que se trata de algo importante, porque nuestra vida cambiará. Es todo absolutamente real. Porque puedes hablar con ellos, puedes tocarlos y puedes sentirlo todo en el más profundo de tu yo. En mi caso, estaba tumbada en la cama y era pronto. Eran las 10 o las 10:30 de la noche y estaba viendo la televisión cuando oí un ruido muy fuerte. No sabía de dónde venía y de repente en mi habitación aparecieron dos pequeñas criaturas. Yo estaba paralizada y había perdido el conocimiento. Cuando abrí los ojos, me encontraba en un lugar donde estaban examinando mi cuerpo. Me dijeron que me encontraban en óptimas condiciones, que mi organismo era perfecto. Luego me hicieron un examen ginecológico y extrajeron algo de mi ovario izquierdo. Diría que esto es lo que sucedió la primera vez. La segunda vez se presentaron del mismo modo, con el mismo procedimiento. Yo perdí de nuevo el conocimiento. Y cuando abrí los ojos, me encontraba en un lugar, diría, similar a Cabo Rojo. Me llevaron a un lugar en las montañas, en Puerto Rico, y me enseñaron a una niña ya mayorcita. Cuando vi a esa niña, no podía creerlo porque era yo. Esa niña era yo. Les dije, pero ¿qué es esto? Es imposible. ¿Cómo lo habéis hecho? Es imposible. Esa soy yo.
Esa niña soy yo. ¿Cree usted que los extraterrestres consiguieron clonarla gracias a su material genético? Sí, a partir de mi material genético. Porque esa niña era yo. Y es así como me siento. Es así como siento a esa niña. Esa niña era yo misma. ¿Le dijeron por qué habían creado ese clon? ¿Por qué? Creo que porque querían implantar una forma de vida en nuestro planeta. En su opinión, ¿por qué cree que están haciendo esto? Bueno, ahora no soy capaz de explicarlo con claridad. Hay información que no consigo recordar y hay otros datos que por ahora no puedo revelar. Pero creo que este tipo de vida será muy pronto implantado en nuestro planeta. No sé cuándo, pero muy pronto. Existen casos en los que las víctimas han referido que fueron sometidas a una operación de implante de pequeños objetos esféricos a través de la nariz. Algunos de estos implantes han sido extraídos por el equipo de Terence Sims, mientras psiquiatras como John Mack estudian la psicología de los sujetos. En otros casos analizados por Pat Marcatilio, la extirpación quirúrgica no ha sido posible, ya que el cuerpo extraño con un diámetro de 3 milímetros había sido colocado en el cráneo a través de los senos nasales. ¿Se trata de pruebas que confirman los contactos?